platicando. Estamos aquí en Café, Arte y Algo Más. En TV3, Televisión de Jicotepec, estamos aquí en este lugar tan agradable que es La Tostadora, de unos grandes amigos, y donde pueden pasársela muy bien el día que vengan a visitarla, donde podrán saborear el mejor café que hay aquí en Jicotepec, además de pues muchos antojitos y además postres de lo mejor. Así es que lo esperamos por aquí. Y pues hoy tenemos a personas muy especiales que nos van a hablar de un tema que muchos no conocemos o muchos no hablamos, o para muchos es un tabú, pero que es algo que nos habla también de la armonía, que también nos habla del arte. Y pues vamos a escuchar a Eva, ¿sí? Sí, gracias. Que ya ha estado con nosotros en algunos programas y que nos va a hacer la presentación, y va a hacer la presentación de su compañero también en este programa. Bienvenida, Eva, y qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, pues es un gusto, sobre todo de saludarlo y también agradecer la invitación al maestro, y que también está acá, el maestro Artemio, y a Heriberto, a TV3. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, pues vamos a hablar de varias cosas. Que holísticamente es armonía, justamente como lo habla su programa, todo en equilibrio, que para mí, aparte de armonía, es sumado a la salud, que justamente es lo que vamos a convidar, como yo digo, a los que nos escuchen, de sumar a su gente del maravilloso programa. Antes de continuar, me gustaría con lo que entramos, ¿no? Artemio tocó. Bueno, yo no quiero decir, para mí es un caracol. Es un caracol, pero ustedes lo mencionan de otra forma o dicen otro nombre. Y quisiera que nos platicara un poquito él. Artemio, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Raúl León. Buenas noches a TV3 y a los televidentes que nos hacen el favor de escucharnos, de vernos. El tecocoli es un instrumento ancestral que lo utilizaron en todas las culturas del mundo. Lo utilizaron para fines de promover el sonido como un instrumento. Y pues nosotros lo retomamos porque estamos en ese proyecto de rescatar la cultura ancestral. Precisamente en la cultura, en la lengua náhuatl, se llama atecocoli. 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 Muy bien, el atecocoli. Sí. Pues muy bien. Ahora sí, Eva, síguenos platicando de lo que nos estabas ya comentando. Sí, que estamos en el área de salud. Hablábamos de lo holístico, que es armonía, que es arte. Tomando todo lo que es el cuerpo, es algo que ahora lo comprendo, de que es nuestro cuerpo, cómo es tan maravilloso y cómo ha venido funcionando a través de los años, nuestros órganos, nuestros pulmones, todo lo que tenemos como parte de nuestro cuerpo. Es un arte, yo lo veo así, cuando veo en una imagen, una fotografía, nuestro cuerpo, yo creo que si existe un creador, como lo manejamos en nuestro ser, nuestra vida, esto es, creo que lo más maravilloso, porque además todo trabaja tan sincronizado, desde las palabras, el latido de nuestro corazón, los ojos. Para mí es un arte realmente el más maravilloso. En realidad, ¿cómo se llama esta organización o grupo donde ustedes están? Se llama Centro Holístico Meteo, Jicotepec. ¿Qué significa? Centro Holístico, bueno, pues estamos justamente en la parte equilibrada de como ser humano.
una parte que todos somos como seres físicos, seres emocionales, entra todo nuestro cuerpo energético. A veces pensamos que solamente soy mi cuerpo, ¿no? En el día a día no pongo más atención, pero solamente si nos vamos con, yo le digo, con los demás sentidos, nos damos cuenta que también tenemos emociones, que también tenemos otros cuerpos que requerimos complementar con este cuerpo físico. Por eso somos holísticos, más holístico es integral, el ser humano integral. Muy bien, Eva. Artemio, ¿qué les parece? Nos vamos a un corte y regresamos en un momento más. Estamos aquí en TV3 Televisión de Jicotepec, en su programa Café, Arte y Algo Más, aquí en La Tostadora, un lugar muy agradable, un lugar donde se puede saborear los mejores platillos en el sentido de postres y antojitos. Dense una vuelta, están aquí en la calle Zaragoza, muy cerca de la Y, por aquí los esperamos. Regresamos en un momento más. Gracias. La Navidad es una época de amor y solidaridad. Es el deseo más sincero de que cada hogar se rebose con bendiciones y familias unidas en torno a un árbol. Para los buenos momentos, gratitud. Para los malos, mucha esperanza. Para cada día, una ilusión y siempre felicidad. Son los deseos de Vivero El Rocío. A partir del 30 de octubre se abrieron las puertas del Centro de Verificación Vehicular de Huauchinango para ofrecer a los propietarios de unidades motoras a realizar su verificación vehicular. Acude de lunes a viernes en un horario de 8 a 20 horas y sábados de 8 a 15 horas. En este centro de verificación pueden acudir ciudadanos de otros municipios. Estamos verificando terminaciones 1, 2, 9 y 0. Nos encontramos en calle Emiliano Amador sin número, Colonia El Potro, a un costado del Panteón Colinas de la Paz. Realiza tu verificación y evita el pago de multas. Ven, hijo, ¿a dónde llevas a Dina? La voy a llevar a la azotea y va a ser su casa. No, hijo, Dina necesita un ambiente seguro para vivir. ¿Y por qué los vecinos tienen a Toby en la azotea? Ay, porque ellos seguramente no saben lo que es el bienestar animal. Está bien, papá. Proteja a tus animales de compañía, manténlos sanos, bien alimentados y sin sufrir ningún tipo de maltrato. Es tu responsabilidad. Súmate, sé un embajador del bienestar animal, promoviendo la tenencia responsable. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales, con atención médica de primer nivel, para todas las edades. Tratamiento de enfermedades con medicina no invasora para tu bienestar. Tratamos alergias, presión alta, obesidad y más. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales. Desde tiempos atrás. Acuario y Estética Canina La Ilusión. Lugar donde encontrarás casas, camas, accesorios para peces, perros, gatos y pájaros. Alimento Royal Canin, Proplan. Además contamos con servicio de estética canina y vacunación. Visítanos en calle Juan Escutia, número 103, Colonia Centro. Teléfono 764-1602. Pues muy bien, continuamos aquí en TV3, Televisión de Jicotepec. Estamos aquí en La Tostadora.
Venga, estamos saboreando un delicioso café como solo en la tostadora lo saben preparar. Venga, disfrútelo acompañado de un delicioso postre o de deliciosos antojitos. Y pues muy bien, vamos a seguir aquí platicando con Artemio y con Eva. A ver, Artemio, platícanos de este instrumento que tienes ahí y de esta cosa que me acaban de decir que la cargue, ¿sí? Les digo cosas, sí, ya me platicaron, pero sí que lo platiquen ustedes a la gente. Sí, ¿sí? Le sigo el bastón de la palabra. Sí, mire, continuando con el tema del holístico, nuestros ancestros manejaban de manera magistral todo lo holístico. Entonces, esto era una representación, se llama el bastón de la palabra, para que en cualquier reunión, cualquier círculo donde se reunieran cierto número de personas, se usaba para dar el turno, dar la palabra a cada participante. Y es en señal de un bonito respeto, de mucha serenidad. Sí, entonces voy a aportar en este momento el bastón de la palabra para comentarles que hablando de arte, nuestros ancestros manejaban también el arte a la perfección. Era así la pintura, la música, la danza, la arquitectura, todo estaba bastante bien, bien desarrollado de manera magistral. Y este que se llama Panguehue, que ahorita lo podríamos traducir como un tambor, está hecho de piel de res y madera y lleva unas cuerdas para tensarse. Es para producir sonidos que nos recuerden los sonidos o el latido de nuestro corazón. O sea, qué importante es cómo tomaban de la naturaleza los elementos para hacer música. Entonces el panguehue es demasiado importante porque nos está acercando al corazón. El sonido es como si fueran las pulsaciones del corazón, y en una armonización grupal, pues lo que hace es centrar a las personas y llevarlas a un estado de relajación, de equilibrio, de armonía. Entonces es parte de ello, y también de la misma natura, que es el atecocoli o caracol. Aquí lo que representa es el sonido del viento, y precisamente el atecocoli es el símbolo que representa al elemento viento. Entonces es muy interesante todo lo que nos legaron nuestros ancestros, al igual que también utilizamos de la misma manera para producir armonía, para producir una sensación agradable al cuerpo y al alma, porque ellos no solamente se miraban como cuerpo físico, ellos conocían todos los cuerpos energéticos que nosotros hoy ya nos estamos conociendo también. Estamos hablando del cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo vital, el cuerpo almático, el cuerpo etérico. Entonces ellos utilizaban todo eso para armonizar tanto el cuerpo físico con los demás cuerpos energéticos. Voy a hacer la demostración de este, que es un instrumento ancestral muy original, nada más que ya está deteriorado. Es una invitación a la
reflexión, al estar en paz. Todo lo que ellos hacían, además de otros elementos, los que nosotros ahí en Ometeo también aprovechamos, como es el, bueno, los utilizamos, los impartimos, como es la ceremonia de cacao. El cacao, es una, a pesar de ser una semilla, tiene gran poder para hacer conexión de los cuerpos energéticos con el cuerpo físico. Muy bien, pues está muy interesante esto que nos están platicando y qué bueno que todo el mundo lo vaya conociendo. Ah, al que va a hablar se le cede a este. Y ya ahora ya me ambienté, ahorita me están dando eso para que yo lo pueda hablar. Y pues muy bien, pues nos vamos a ir un corte y regresamos en un momento más, Eva. Gracias. Artemio. Estamos aquí en TV3 Televisión de Jicotepec en su programa Café, Arte y algo más. Y hoy tenemos todo esto aquí y pues desde luego estamos aquí, como lo repito, en un lugar muy agradable. La mera verdad, lo disfrutamos. Yo disfruto mucho cuando estoy aquí. Estamos en La Tostadora, aquí en la calle Zaragoza, disfrutando el delicioso café. Y aquí se ve. Muy bien. Regresamos. Gracias. Jicotepec, somos Moenia, estamos muy contentos porque este primero de diciembre vamos a estar en concierto celebrando 11 años de que Jicotepec es un pueblo mágico. Así que no se pierdan a Moenia en concierto primero de diciembre. Porque usted lo merece, Econosuper le ofrece siempre calidad, buen servicio y variedad. No pierda el tiempo consultando precios. Aquí encontrará todo lo que necesita para su hogar y su familia. Nos esmeramos todos los días para que usted encuentre todo fresco, en orden y al más bajo costo. Porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos. El verdadero ahorro está en Econosuper. Si compras o vendes un vehículo en redes sociales, ten cuidado, asegúrate de no caer en un fraude. Cerciórate de la veracidad y la legalidad de este proceso. Si tienes alguna duda o desconfías, llama al 911. La Policía Estatal te acompaña. Con un gobierno presente, cuidamos de ti y tu patrimonio. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Óptica Londres, la mejor óptica de Jicotepec. Te ofrecemos el examen completo de la vista, adaptación, reparación y venta de lentes a los mejores precios. Tenemos el surtido más amplio de la región. Visítanos y encontrarás los lentes que mejor se adaptan a ti. Estamos en Allende 118, frente a la Cruz Roja, en Jicotepec. Óptica Londres, la mejor opción para sus ojos. ¿Qué onda? Pasen, termine, ya nos vamos. ¿Qué es eso? Mejor que lo haga tu hermana. ¿Qué tiene? Yo también puedo hacerlo. Ahí vámonos antes de que te pongas a hacer la comida. Aquí todos le entramos al caso. Seamos parte del cambio. Eliminemos los prejuicios y estereotipos de género. La violencia no es normal. Si vives cualquier tipo de violencia, recuerda, no estás sola. Comunícate al 911 del Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente. Muy bien, pues estamos aquí en TV3 Televisión de Jicotepec, disfrutando de las enseñanzas que nos están dando Artemio y Eva sobre tradiciones, podríamos llamarle, la armonía y saber reconocer y llevar a la actualidad lo que hacían nuestros antepasados. Y muy bien, pues vamos a seguir platicando aquí en La Tostadora, en el programa Café, Arte y Algo Más. Y pues voy a cederle, ahora sí vamos a darle su lugar a esto, bastón,
de la palabra. Bastón de la palabra, y se lo vamos a pasar a Eva para que nos siga platicando de lo que ellos hacen y se dedican. Pero yo sí quiero adelantar algo más. Platícanos también de lo que significa el temazcal, porque es importante y porque también ustedes veo que manejan mucho lo del temazcal. Sí, gracias profesor, pues nuevamente por la invitación, y me gusta más, me había encantado su programa por el nombre que ya tenía, y esta invitación creo que es una buena oportunidad para hablar que nuestros ancestros todo era un arte, era sabiduría. Lo que hacían, yo lo digo que no era nada más porque algo se les había ocurrido, sino era porque ya tenía todo integrado todo, desde la sabiduría, que es la palabra, que es el lenguaje, que es el cuerpo, que son las emociones. Entonces, por eso el temazcali, hablando del temazcali, es una casa, como se llama, es un construido para generar salud en nuestro cuerpo, una salud holística, que cuando estamos dentro del temazcali se sana el cuerpo, la mente, las emociones y toda esa construcción que en este caso lo tenemos aquí en Jicotepec, en nuestro centro holístico, fue hecho para hacer la construcción. Se hace justamente ubicando los cuatro puntos cardinales. Desde, ¿cómo se va a abrir el temazcali? Orientado hacia qué punto. No es así como lo que lo hago el temazcali. No, el temazcal no lo hago como yo quiera, tiene que ser con cierta dirección. Sí, tiene que ir orientado. En este caso nosotros lo buscamos direccionado al norte, que es a donde tiene que ser por una información que fuimos conociendo. Entonces, a veces lo hacen como al donde sale el sol, ¿no? Dependiendo, cada persona a veces de nuestro grupo ha estudiado y es como también le resuene. Pero lo más importante es que todo va equilibrado con los elementos. Es un arte eso, a mí se me hace maravilloso conocerlo, cómo lo hacían nuestros ancestros, ¿no? Inclusive, ahora, abajo, en el temazcali hay varios tipos. Aquí en México se llama temazcali porque tiene un ombligo, se le llama. Cuando estamos ya en el proceso, en el trabajo, se meten... bueno, para empezar las piedras se van orientadas igual a los cuatro puntos cardinales, pero aparte cada puerta son cuatro puertas y se van introduciendo abuelas, que son las piedras calientes, y en cada puerta hay un número. No nada más meto cinco piedras o ocho, sino pueden ser 13 para que se hagan 52 piedras o abuelas al terminar el proceso del temazcali, que son cuatro puertas. Y también significa lo mismo el Nahui Oli, que significa que nosotros somos seres, como le decía hace rato, que tenemos un espíritu, que tenemos un corazón y tenemos también un cuerpo, que es la materia. Y de este lado tenemos lo racional. Somos seres que a veces nos ponemos también en lo racional, tenemos nuestra mente, la mente, que es lo racional, pero también tenemos el espíritu. Entonces todo eso que hoy yo estoy en la parte de aprendizaje, todo se me hace armónico, todo se me hace tan maravilloso, tan increíble. Realmente estoy muy fascinada con conocer la cultura que es anahuaca de nuestros ancestros. Entonces, creo que eso es lo que a mí me está llevando a estar con esta información y continuar en el camino de muy bello del arte. Muy bien, pues interesante también eso que acaban de platicarnos. Bien, ahorita también yo quisiera que me platicaran, pero lo vamos a hacer de... Ah, muy bien, toca hablar. Me importa la palabra, me ceden la palabra. Muy bien, vamos a platicar un poquito más sobre... También, ¿por qué su vestimenta? ¿Por qué? Si tiene algún sentido, tiene
lo que nos ponemos aquí, el color, los aretes, el tipo de trenza que se hace, que se me hace muy, muy especial, que nos platiquen también de eso. Pero vamos a un corte y regresamos en un momento más. Estamos en la tostadora, dese una vuelta, no se va a repetir. Los esperamos. Gracias. Vive experiencias inolvidables en familia o con amigos en nuestros 12 pueblos mágicos. Por sus atractivos naturales, gastronomía y riqueza cultural, Teziutlán y Huejotzingo son los nuevos pueblos mágicos. Sorpréndete con los lugares asombrosos y conecta con la naturaleza. Maravíllate con su belleza y tradiciones. Gracias a un gobierno presente, hoy somos uno de los 2 estados del país con mayor número de pueblos mágicos. ¿Te atreves a vivir la magia? Gobierno de Puebla. Gobierno presente. La Navidad es una época de amor y solidaridad. Es el deseo más sincero de que cada hogar se rebose con bendiciones y familias unidas en torno a un árbol. Para los buenos momentos, gratitud. Para los malos, mucha esperanza. Para cada día, una ilusión y siempre felicidad. Son los deseos de Vivero El Rocío. ¡Atención, Jicotepec! Es momento de prevenir el dengue. Puebla registra más de 700 casos de esta enfermedad. Por eso te recomendamos lavar con agua y jabón recipientes como tinacos, piletas, cubetas, floreros y bebederos de animales. Voltea cualquier objeto que pueda acumular agua. Tapa todos los recipientes que contengan agua. Tira botellas, trastes y cacharros. Por tu salud y la de tu familia, sigue las medidas. Con prevención, Jicotepec sí avanza. Mole de la abuela Ángel, desde 1990. La cocina poblana, una herencia cultural que pinta en las ollas años de historia y tradición. Dentro de ella, no puede faltar el tradicional mole poblano, una fusión de aromas, texturas y sabores que cargan con el folclor mexicano como ningún otro. En Jicotepec, el mole forma parte de la herencia cultural que existe entre las familias locales. Enamórate del exquisito mole de la abuela Ángel, una tradición familiar desde hace 30 años. Desde tiempos ancestrales se siente. Las puertas del Centro de Verificación Vehicular de Huauchinango ya están abiertas. Acude en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 20 horas y sábados de 8 de la mañana a 15 horas. Acércate con nosotros y agenda tu cita. Estamos verificando terminaciones de placa 1, 2, 9 y 0. Aprovecha y paga tu multa de verificación aún en 311 pesos. Contamos con patio de acumulación. Estamos a sus órdenes en calle Emiliano Amador, sin número, Colonia El Potro, a un costado del Panteón Colinas de la Paz. Realiza tu verificación y evita pago de multas. Muy bien, pues estamos aquí con nuestros invitados aquí en La Tostadora, grabando para TV3 Televisión de Jicotepec, el programa de Café, Arte y Algo Más. Está aquí con Artemio, que lo oímos tocar el pangüehue. Y a Eva, que nos acaba de hablar, pues algo muy interesante. Pues voy a, ¿quién le voy a ceder el maestro? El Gastón.
el bastón de la palabra. Vamos a ver, Artemio, platícanos de la indumentaria, de la vestimenta, ¿qué significado tiene? Sí, claro que sí. Empiezo por el morral, que es un utensilio que era muy propio de las culturas ancestrales, era para cosechar, para guardar ahí sus productos de la cosecha o para llevar el lonche incluso. Y el, ya el... ¿Qué, perdón, que no se llamaba lonche, era itacate, ¿no? El itacate. El lonche es ya el influenciado con el inglés, es el itacate. También en todas las culturas se ha usado una banda en la cabeza, es para aquietar la mente, porque la mente es la que nos hace divagar en nuestros propósitos, en nuestros proyectos, incluso en muchas ocasiones no nos permite escuchar nuestra intuición. Entonces el paliacate ha sido usado con diferentes nombres, en culturas allá de Medio Oriente o de Lejano Oriente, como turbantes. Diferentes diseños con diferentes materiales, sin embargo es la misma finalidad. Y también, si gustas mostrar, portamos una faja, se le llamaríamos faja, es a la altura del ombligo, porque es nuestro punto energético de conexión con el universo, es por donde nos alimentamos inicialmente. Entonces es por donde también incluso podemos recibir energías que no nos corresponden, o también en algunos casos pudiera suceder que nos roben energía que nosotros debemos utilizar. Entonces por eso se utiliza, y de la misma manera, si recordamos nuestras representativas de la cultura náhuatl de aquí de la región, todas usan una falda con una faja. Su función es principalmente sostener la falda, ¿no? La náhuatl. Sin embargo, también tiene la otra función, que es la de preservar la energía y no hacerme de energía que no me corresponde, ni tampoco permitir que mi energía se la lleve en situaciones, por ejemplo, de discusiones. Eso me permite hacer un centro, centrarme, equilibrarme. Entonces son importantes. En cuanto a la indumentaria, pues es el color que nosotros usamos como centro, y a eso se debe que también portamos unas prendas de este color, ese tono. Y el escudo es un símbolo de lo que estaba hablando en un principio la guía Eva, respecto al Nahuioli, los cuatro elementos que están aquí representados y que los de lo que todos estamos hechos, que somos tierra, somos aire, somos agua y somos fuego. Incluso hay un canto cuando canto ancestral, que dice agua es mi cuerpo, tierra es mi cuerpo, agua es mi sangre, aire es mi aliento y fuego mi espíritu. Dice que aquí mismo están los cuatro elementos representados. Y por eso es lo del náhuatl, Nahui, cuatro. Muy bien, pues vamos a cederle, ya se nos va a terminar, ya estamos en el último momento aquí en el programa, y pues vamos a cederle la palabra a Eva para que nos platique, ya para cerrar, si hay alguna jerarquía. Por ejemplo, veo que te dicen que eres guía, o hay algunos otros tipo de puestos, o como le podíamos llamar. Gracias. Bueno, en esta
yo digo, en este camino me he dado cuenta que realmente todos somos maestros. Bueno, nadie es, como dicen, menor, todos nos miramos a los ojos, todos tenemos derecho a hablar, a tener voz. Yo creo que más bien la guía nada más nos lo decimos por el temazcali, que guiamos el temazcali, que corremos el temazcali, ahí sí, porque alguien tiene que guiar el temazcali justamente. Pero en nuestro centro holístico, aquí en Jicotepec, todo lo que hacemos lo hacemos desde el corazón, lo explicaba el maestro, porque eso es lo que tenían nuestros ancestros. O sea, una sincronía y una humanidad que a mí se me hace muy maravilloso, que todos contamos, todos, no había, desde Cuauhtémoc que he leído, que él tomaba justamente el cacao cuando entraba a una reunión para sensibilizarse, y él, a pesar de que era el rey, él, en ese momento era la autoridad, él se sensibilizaba para escuchar a los demás. Entonces, bueno, me preguntaba de la indumentaria. Es muy bonito ahora para mí hacerme esto, porque más que yo siento que es un arte recordar cómo nuestras madres, mis madres, mis abuelas, justamente mi abuela paterna, se hacía sus trenzas. Entonces ahora yo lo retomo porque llegó a mí la información realmente. Antes no lo hacía, ahora que digo, me reconozco como una mexica, como una persona autóctona. Entonces siento que es maravilloso justamente hacer esta parte de indumentaria como un arte, lo considero así. Y pues yo quisiera, me agradaría invitarlos al centro holístico aquí en Jicotepec. Estamos en la colonia 5 de Mayo, digamos que como a 5 minutos del Tabacal, que le llaman la colonia Tabacal. Y voy a dar un número telefónico si están interesados en nuestros servicios, que es el 2211-45-6469. ¿Lo repites? Porque los agarraste descuidados. Sí. Bueno, el número telefónico es el 2211-45-6469, donde estamos llevando a cabo retiros, talleres, la ceremonia de cacao y más prácticas holísticas. Y más prácticas holísticas, que bueno, si nos llaman, les daremos información con mucho gusto. Pues muchas gracias, profesor. Le agradezco la invitación. Pues gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Y la mera verdad, muy interesante esto. Ojalá tengamos la oportunidad de poder conocer un poquito más esto. Y pues interesante conocer este bastón de la palabra. Yo lo conocía, normalmente conocía bastón de mando, y a veces quiero decirle, pero el bastón de la palabra. Algunos de los instrumentos que están usando ustedes en su, ¿cómo le llaman? Centro. En su centro holístico. Y pues les agradecemos, y ojalá la gente tenga la oportunidad de visitarlos, porque yo ya estuve por ahí viendo todo lo que hacen, y es la mera verdad muy, muy interesante. Y pues les agradecemos que hayan estado aquí en el programa y dando esta información, y agradecemos también aquí a las personas de la tostadora que nos hayan gracias atendido también. Y pues usted también, señor, que está viéndonos de su hogar, dése una vuelta a este lugar, la mera verdad, muy agradable. Y todo lo que preparan, todo delicioso, todo sabroso. Y agradecemos también a Heriberto Carballo, sí, por su atención. Gracias, aquí Heriberto, en TV3 Televisión de Jicotepec. Y los invitamos todos los lunes a partir de las 5:30 de la tarde a su programa Café, Arte y Algo Más. Muchas gracias Eva, muchas gracias, gracias Artemio, gracias. Y un placer haber estado con ustedes. Someteos. Hasta la próxima. Someteos. Gracias. Someteos. We'll be right back.
Salones de fiestas, Princes Valentinos y Aries. Tus eventos están en el mejor lugar. Te ofrecemos renta de mobiliario, mantelería, cristalería, losa, banquetes, luz y sonido. Todo a precios accesibles, porque la calidad en el servicio de nuestros establecimientos siempre nos distingue. En Jicotepec, Princes Valentinos y Aries son la mejor opción para tus fiestas. Si se trata de comprar, lo tiene usted que pensar. Inmueblería Guadalupana es su mejor opción. En atención, calidad y precio, nadie le gana a Mueblería Guadalupana. Porque en Mueblería Guadalupana, usted siempre gana. Visítenos en Reforma 103 bis en Jicotepec de Juárez, Puebla. Amigos de Jicotepec, somos Muey, estamos muy contentos porque este primero de diciembre vamos a estar en concierto celebrando 11 años de que Jicotepec es un pueblo mágico. Así que no se pierdan a Moenia en concierto primero de diciembre. En Casa Don Gil te ofrecemos todo lo que necesitas para construir o remodelar tu casa. Ferretería, electricidad, muebles de baño, herramientas para tu trabajo y hogar. Y ahora conoce también nuestra línea en herrería para puertas, ventanas, techados y estructuras, con precios sin competencia en toda la región. Casa Don Gil. Tatuarme con mi amiga, no pude hacerlo. ¿Por qué no te caía bien? Pintarme el cabello de verde, no pude hacerlo. Dijiste que me vería ridícula. Aprender a bailar, no pude hacerlo. ¿Por qué te daban celos? Visitar a mi familia, no pude hacerlo. Me daban vergüenza los moretones. Vivir, no me dejaste. Reconoce las señales. Si vives cualquier tipo de violencia, no estás sola. Llama al 911 Tel Mujer. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.